Amigos, hola, ¿cómo están? Yo súper contenta y ya por fin llevo, ayer llegamos en la noche, ya no les grabé mucho, nada más lo que ya vieron, pero hoy, 6 de junio, es el cumpleaños de mi mamiringa y le vamos a celebrar por ahorita aquí en la casa, ya después vendrá el festejo mayor, ay sí, ¿no? Y por favor, ni es festejo mayor, ah. Entonces, ahorita, ay, I'm sorry, pero es que se me estaba escurriendo un poco el moquito. Tengo aquí a mi hermana atendiéndome. Miren cómo chambea mi sister. Sister. Hello. ¿Está bien, chambas? Está aquí sirviendo. No estoy, me pusiste, querida, qué diferente. Ay, ya me sacó a balcón. Es que, ay, ¿por qué no puedes decir que no, tú me pusiste? Ay. Mira, aquí estoy peleando. Pero, con la Carmen. Vean, está bien chambas, ¿eh? Vean, sí me atiende. Y vamos a comer un deliciosísimo pozolito, amigos, que ya voy a empezar a llevar. No, le falta la carne, espérate. Oh, le falta la carne. Ay, pues apúrate. Ay, o sea, discúlpeme, ¿no? En vez de que me ayudes, no. Estoy aquí. Ah, sí, perdón, que estás grabando. Okay, estoy grabando. Estás perdonada, pues. Ya, si quieres llévatela de tus hijos, ya esto es. Bueno, este es para mis peques, entonces vámonos. Que la cumpleañera diga hola, que salude a la cámara. Esa de Rosita es mi mamiringa. Me pidió que por favor no muestre su rostro. Soy tan bella. Porque está tan bella mi mamita que no quiere salir. Y de este lado tenemos a mi padrastro, mis nephews. Hey, chicos. Hola. Ay, ya me ando quemando mi dedito, mi manita. Mis nephews, mis sobrinitos hermosos con mis peques. Y ya, amigos, tenemos toda la mesa puesta con nuestras delicias. Ay, miren, amigos, miren. Ay, ¿quién ha comido rábanos con salsita? Chilito. Oh, güey, ¿puedo tener? Mmm, ricos. Ok, comparto. Lechuguita, porque nosotros comemos el pozolito con lechuga, rábanos, la salsita, cebolla. Y ya. Ay, espérenme. Amigos, ya me están regañando. Primero era mi mami, no seas burla. Ay, sí, tienes razón. Yo atendiendo primero a los peques. Y se supone que debo de atender primero a mi mamiringa porque es su cumple, ¿verdad? Ay, qué mala hija soy yo. Es que a ver si no la riego ahorita. Ahora sí. Ya llevamos el plato de la cumple. Amigos, les digo que hoy... ¡Ah! Por si se preguntaban. Ay, perdón por las luces, pero es que mi hermana tiene una calidad de luz, amigos, que oh my gosh. ¡Wow! Eso es para ti, mamiringa. ¿Ya la escucharon? Dice que tiene poquita luz porque no quiere pagar mucho la codota. Ah, no es cierto. No, en Nueva York la luz es muy cara. Dice que en Nueva York la luz es muy cara, amigos. Ah, por si se preguntaban dónde anda el amor no está, lo corrimos. Le dijimos, no, puros mexicanos aquí. No, no digas eso de mi coña. Ah, no, ay, ya salieron los protectores. Ah, perdón, me quemé. Ay. ¿Ves? Porque yo no sirvo para estar en la cocina. Estamos iguales, ¿sí? No, hombre, si tú y yo. Pero ok, hagamos nuestro esfuerzo, yo solo por hoy, por atender a mi mamiringa. Ya mañana que ella nos atienda. Ya mañana que vuelve la realidad y que nos atienda ella. Ya se le acabó el festejo, mamiringa. ¿Ya escuchaste? Hijas de la mañana. Aprovechate hoy porque es tu festejo. Ya mañana ni sueñes, ¿eh? No está todos los días, ¿eh? No te creas. Ya ni me dejan decirles dónde está el amore. El amore, amigos, tuvo un evento. Ya saben que mi amore siempre anda metido en los eventos de cerveza. Pues entonces, el amore se fue a un evento de cerveza aquí en Nueva York.
Y me pidió permiso desde hace un buen, porque como sabía que era en el cumpleaños de mi mami, pero pasó, eso sí, pasó a comer su pozolito, eso sí, amigos, no crean que tan gachamente, no, despreció el pozolito, no. Lo más importante, ¿le felicitó a mi mami? Sí, sí, me dice en la mañana, vamos a cantarle el Happy Birthday a tu mamá, y le digo, oh, sí. Y le estoy grita y grita a mi sobrino, ¡Stuart! ¡Stuart! Pinche Stuart nunca vino. Y cuando escuchamos, ya ellos le estaban cantando el Happy Birthday. Sin el amor y sin mí. Ah, bueno. Ya después se lo cantamos mi amorcito y yo. Y pues ya vamos a comer, amigos. Así que los voy a dejar porque me voy a ir a comer en familia. Estos que ven aquí son los principales de mi más preciosa familia. Mi hermanita hermosa que la amo. Ay, ya váyase por allá. Ah, no me robes cámara. Ah, no es cierto. Y falta el tío, el más querido, con su esposa Michelle, o sea, hace mi tía, y los nenes de ellos. Pero los invitaremos para la otra reunión. Ah. No, al rato llegan. Oh, al rato llegan. Ya me está diciendo la sister para celebrar, amigos. Les digo, se hace el pachangón. Bueno, ahora sí ya me voy porque voy a comer. Si no, me van a dar una chinga aquí todos. Hubiera sido alrededor. La festejada, tomando su soda y su pozolito. Que la soda no puede faltar en un día como hoy. Sí, claro. Casi no tomamos soda, pero solamente en los días especiales. Ay, no lo caché. No lo agarré. Rico, ¿Atlas? Yeah, I saw them, I watched them. Okay. La tostadita. The video coming. Oh, yeah. Querido del mundo, el que siempre me anda haciendo bullying. El que come mucho. No, no come, traga. No lo invitan porque se acaba la olla completa. Yo me acabo lo que hay adentro de la olla, mandó la olla. Oh, sí, cierto, lo que hay dentro de la olla, Papi. Ya comenzó la fiesta, amigos. Ya llegó el tío, el más querido y el que no es querido también. Y que alguien me explique, o es lagarto o es cocodrilo. Pinche cocolagarto, mejor. Digo, pues si no sabes si es una cosa u otra, pues de una vez parejo. Ya, amigos, él es el tío, el más querido. ¿Quién lo quiere, el tío? ¿Quién lo quiere? No sea pinche barbero. Nada más para mi video. No es cierto, amigos, no es cierto. No, me vas a tener, no me vas a poner a mí, mi chava. Sí, ahí está. La tía Michelle. Los que me apoyan, ¿cómo se alimenta? Ah, chiquitos, ya va por el cuarto plato. Ya va por el cuarto plato, Y uno con trabajos comiéndose uno. Amigos, aquí seguimos en la pachanga. El tío hable, come y come. Yo ando aquí en vivo. Sí, amigos, les prometo, me acaba de dar la idea a la tía Michelle de que haga el tag del tío, el más querido. No, con este que nos tiene, dándonos una risa. Me está diciendo el día que hice mi video del acuario, que les enseñé y que les dije que no sabía si era lagarto o cocodrilo. ¿Cómo dices, tío? Es un cocolagarto. Y aquí la tía comiendo y ahí casi se ahoga, mira. Con la reportera cacahuatito. Grande, papi. Nos tiene con unas risas que ya. Yo creo que nos estamos haciendo pis. ¿Qué está manejando? ¿Qué está manejando? Steven, sí sabes el. Oh, espérate. Video nuevo, ¿sí? Subieron. ¿Quién? ¿Quién? Los muñecos del baby, ¿ves? Porque a mí me sale todo, mira. ¿Ves? Yo dije, va a decir, video nuevo. Lili subió nuevo video. Dije, no, yo no he subido. Pregúntale si ya vi el tuyo. Oye, ¿qué? ¿Ya viste mi video nuevo? No, está feo. No, no, con esa ayuda, con esa para que queremos de... las pancitas. Oye, tío, ¿necesitas más agüita, refresquito? No.
Me dan agua de la llave. Oh, se me olvidaba que es de galón, ¿verdad? Pobre y delicado, chico. Porque sale a tierra todavía. Va a decir que es de pozo. Exacto, exacto. Es la más buena. Es de los manantiales. Hola, ¿de qué? Cacahuatiportera en New York. ¿Qué pasa? Cacahuatito en New York, reportando desde New York, Cacahuatito. Las cacahuanoticias a las 11. ¿Qué te pasa si dijimos que ya no era cacahuatito, eh? Soy Coco. Coco. Soy Coco. ¡Ay, me va el de Coco! Vámonos, papi. Esas son cosas del chamuco. ¿Cuál sigue la música? ¿Cuál sigue? ¿Cuál es la música? Pues? La canción nueva. La que son... No, ya le dijimos cuál. No, pero ¿de cuál, pues? Si no la he escrito. ¿No la escribiste? No. Cuando acabe mi soda. ¿Cómo que hay más? No, no quiero. ¿Y la más vieja? ¿Y la más vieja? La cumpleañera. Aquí lo voy a ir directo. ¿Quién es la papi? ¿Y canción que odias? No, no odio las canciones, porque las canciones son amor y alegría. ¿Canción de tu cantante favorito? Ah, pero ya no. ¿Por qué? Porque no es que era la cacahuatito. Sí, no. No es que era la famosa estrella del momento. Desapareció. ¿Por qué se desapareció? Porque se convirtió en Coco. Ah, la canción favorita. No, el Coco no es Coco. ¿No, papi? Si ahora de noche te ojeo, es porque estoy llorando. ¿Esta noche me haces qué? Sí, te tengo que pasar el huevo. ¿Por qué? Porque ya estoy llorando de tanta risa. Ay, no. Ya prendete el aire. Ya no. Todavía viene para acá todavía. Dice que está con el amor. Digo que está con el amor. Está con el otro amor. Ay, qué chulo y qué precioso. No le conocí esas mañas al amor. Ay, el amor. Qué romántico. Románticamente le encanta el amor. Ya viene el amor, no, digo, todavía no viene el amor, ella está por ahí todavía vagando con la amiga. ¿Con cuál amiga? Con la amiga, me dijo, me voy con la amiga, no sé cuál. Pero el amor se porta bien, amigos, no tengo preocupación alguna. Nomás se va con el otro amor. Me cagué con lo de la canción. ¿La canción favorita? Brincan, brincan los borregos dentro de un corral. Ahí está uno. No, acá hay tres. Nada más uno, tres. Y la mamá, cuatro. La mamá era vieja. Michelle. No, sí, Michelle, tú también eres borreguita. No, esa es vaca. Vaca, mele. Prende la llave. Ahí está, papi. Ya está calor, les dio. Ya está, entramos en calorcito, ¿eh, amigo? Aquí no estamos. Chirrión, están filmando, yo pensé que no están tomando fotos. Ay, caramba, déjame todo guapo. Ay, no, ya no se puede, tío. No, ya estás feo de naturaleza. O sea que ni le quieres componer. Que ya no sales. Ay, somos feos, pero con suerte, ¿no? Amigos, espero que les haya gustado este video y se hayan reído mucho, así como nosotros nos estábamos riendo con el tío, el más querido. Nos vemos en el próximo video, amigos. Si no, se les olvide compartir y darle like, ¿ok? ¡Adiós! ¡Besos! ¡Mua!